thank <laughs> you ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz y tenemos, bueno, como siempre, voces diferentes que nos van a contar qué es lo que está pasando en el día a día, qué es lo que está pasando en el país, en las distintas provincias del país y también la situación económica en general. Primero le voy presentando la primera voz y es Natalia Souto, que es diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Muchas gracias por venir al programa, Natalia. Gracias a vos. Y alguien que ya lo conocen ustedes, porque ha venido en varias oportunidades al programa, lo tenemos ahí en Cámara 3, a Marcelo Fernández, eh, un empresario muy activo, yo diría hiperquinético, hiperquinético el presidente de La Cejera. Bueno, comenzamos, si me permitís, comenzamos con él, sí, y después supuesto. vamos a tocar los temas de... Este, nacionales y de provincia contigo Bueno, bueno contanos un poco Estuviste con este, el Ministro de Agricultura y Ganadería en Brasil Y Pesca Y Pesca, sí, sí, sí tema los temas pesca, de pesca Gustavo, porque... No quería alargar el título y terminó y, claro, siendo porque, necesario Sí, porque fuimos a destrabar controversias a través de la reunión que organizó el Embajador Daniel Scioli en Brasilia eh, con el ministro, vos sabés que la particularidad es que el ministro no estaba nombrado, se hizo la agenda antes porque renunció la, la ministra de Agricultura el 31 de marzo porque va de candidata y no estaba nombrado, pero conseguimos hacer la agenda con el ministro a ciegas, no sabíamos sí. qué iba a ser, pero se pensaba que iba o sea, a ser. Pidieron Monte. la agenda y claro, fuimos ese día fuimos apareció a ministro. Y apareció el, ministro. Apareció el ministro Pero muy bien, porque la verdad que bueno, se pudo, todos conocemos cómo es el embajador Cioli cuando se propone algo como va para adelante. Lo con lo cual se destrabaron conflictos que había con la merluza, con el langostino y con el calamar. Porque los brasileños siempre le encuentran alguna cosita para trabarnos las exportaciones argentinas. Nosotros somos más permeables, no, no, tenemos, no tenemos ganas que se enojen y ellos siempre nos ponen algo. Bueno, no sé qué habían encontrado en la merluza. ¿En que te, sí, sí. Aparentemente ¿Son, son un parásito. La, son, la, disculpame, son las famosas barreras para arancelarias. Sí, para arancelarias y para brasileñas. Que yo siempre les digo, porque bueno, a mí me pasó en la cuando yo exportaba también mi producto. Eh, a mí me retuvieron un contenedor porque decían que mi empresa no estaba en internet. Este, entonces, bueno, eso era una falta grave y me tuvieron un año el, el camión con la mercadería de cierres que había enviado. Entonces, digo, siempre le encuentran la vuelta para complicarnos las exportaciones. Pero bueno, se destrabó, eh, la Argentina exporta a 24 países, no es lógico que no le exporte a su mayor socio comercial. <laughs> y contarte que justo hubo una ronda de negocios casualmente que se hizo en San Pablo después de esto y eh, todos los empresarios marplatenses y chubuteños eh, vendieron toda su producción y más. ¿Ah, sí? Ya estaban, sí, nos comentaron 20 empresas. ¿En el mercado activo lo ves en crecimiento? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos grandes oportunidades, exportamos a muchas partes del mundo, el mar argentino. Bueno, por eso tenemos el... varios barcos de claro. otros países pescando, ¿no sí, es cierto? Pues, bueno, que... Por eso digo. Entonces, me parece que, que tenemos gran posibilidad ahí de, de fomentar nuestras exportaciones, el mercado interno también, de reemplazar un poco. Hoy que vemos tanta preocupación en el precio de la carne. Entonces, creo que me parece que debemos incentivar este sector, porque aparte es gran dador de mano de obra. Vos sabés sí. que encima nos estaban diciendo que no consiguen mano de obra calificada para. para... Este, cuando salen a navegar, salen a pescar. Sí. Eh, con lo cual hay que capacitar y formar gente, porque a veces se cree que solamente en el sector textil o en el sector de calzado o indumentaria que hay que formar gente, en el sector pesquero también. Así que fue muy bueno. Al otro día vino el ministro Lames, estuvo en la Feria de Turismo, y al otro día llegó el, el ministro Bedet, hoy que todos nombran, que fue Martín Guzmán, a reunirse con el ministro de Energía para conseguir energía para Argentina, que se consiguió. Este, y eh, con el ministro Ojo, Hagamos una pequeña pausa. Le explicamos a la gente por qué se consiguió. Por un acuerdo que tenía con Bolivia y hubo excedentes hídricos, en, vos corregime cualquier cosa, hubo excedentes hídricos en Brasil para lo cual se puede resolver el tema de la provisión de gas que el compromiso que tenía Bolivia con Brasil. Sí, lo que pasa es que justamente hubo muchas lluvias y esto se aprovechó, ya había un convenio firmado que Brasil nos podía dar energía eléctrica, sí. lo cual significa casi 8 millones de metros cúbicos. De, de, este, de gas para las termo, para las, termo, las terminales, termoeléctricas. terminales termoeléctricas con lo cual vos vas a reemplazar gracias a ese préstamo de Brasil eh, digamos el gas que necesitarías para esas termoeléctricas lo vas a usar en electricidad y energía que te va a prestar mm. que hay que devolvérselas va a ser con un 10% más creo que así o se pagaba porque creo que es entre privados pero en definitiva, resolves un tema de gas que tanto nos preocupaba a las pequeñas y medianas empresas. Bien, y pasamos con Natalia. Bueno, Natalia, contanos un poco, bueno, la última foto, justo mencionó Martín Guzmán, la última foto que vimos, el presidente de la Nación haciendo los anuncios de esta ayuda económica por la inflación, y me refiero para las categorías A y B del monotributo, sí, los que más va, o sea, los que cobran, yo creo que el concepto más que la categoría es los que cobran menos de dos salarios mínimo vital y móvil, y por otro lado también para las jubilaciones, los que cobran este, eh, una cifra inferior a dos jubilaciones mínimas. Bueno, contanos un poco, pues se lo vio al presidente de la Nación, con el ministro, donde aparentemente el ministro de Economía parece fortalecido, ¿no? Sí, me parece bueno que tiene que ver con lo que vos contabas de, del proceso que venimos por ahí para ir un poco para atrás, salimos de la pandemia, empezamos a reactivar la economía, se cierra el acuerdo con el fondo que por ahí traía algún grado de incertidumbre de distintos lados, digo, los que estaban de acuerdo, y los que no. Bueno, me parece que estas medidas que ha anunciado el presidente con el ministro terminan de demostrar esto: que vamos reactivando la economía, que se puede crecer, que tenemos una inflación alta y que estamos recuperando el empleo, que estamos empezando a crecer, a exportar, a producir, pero que también eh, tenemos que atender a los sectores que por ahí están más complicados en garantizar eh, la mesa todos los días. ¿no? Tenemos esta situación de la inflación que la tenemos que resolver urgentemente. Una situación sería mirar para otro lado y decir, bueno, acá no pasa nada, o atenderlo. Me parece que, bueno, empezamos a a poder seguir esto atendiendo esos problemas en la medida que vamos aumentando el crecimiento la producción el crecimiento económico del país me parece que de a poco se va y avisorando un poco de esperanza no yo sé que vos sos diputada y no tenés por qué tener la respuesta y demás pero cuando crece la actividad económica en la macroeconomía y no llega a la gente me imagino por un lado el el político comprometido que buscó una promesa con el electorado y no llegó a ese objetivo, obviamente genera, eh, ¿cómo te puedo decir? Silencio, preocupación. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo ves los desafíos que tiene el gobierno de acá? Porque acá, cuando empiecen las listas el año que viene, hay 12 meses de gestión. Y en estos 12 meses de gestión, eh, ¿qué es lo que pensás que tiene que estar trabajando el gobierno desde ahora para poder lograr? Primero, Resolver el problema de la inflación que es lo que más preocupa, no? Lamentablemente preocupa por encima de la inseguridad. No, a mí me parece que esto, que el gobierno, asumimos el gobierno. Diciendo, bueno, vamos a empezar por los que menos tienen para llegar a todas. Bueno, me parece que esa tiene que ser la consigna de acá hasta el 23. Y me parece que en ese sentido se van tomando medidas y lo que no eh, funcione o lo que haya que empezar a resolver hay que marcarlo, digo, por más que seamos parte del mismo gobierno. Nosotros, por ejemplo, hace dos semanas salimos con un grupo de diputados y diputadas con una iniciativa que era pedirle al gobierno que aplique la ley de góndolas y la ley de abastecimiento, sí. que son dos herramientas que tenemos para poder cont eh, controlar. Eh, como Estado, a los formadores de precios, porque en un punto, el tema más allá de la inflación, el tema de los precios tiene que ver con los grandes formadores de precios, sí. que ahí hay un descontrol y nosotros iniciamos toda una campaña desde un sector grande y los movimientos sociales de acompañar ese control, de ir a los supermercados, de, de concientizar, de juntar firmas. Ahora, después el Estado tiene que controlar eso y tiene que aplicar las multas correspondientes en caso de que no se cumpla, porque si no, no pasa nada. Bueno, hicimos una reunión, firmamos un acta compromiso y le dijimos desde nuestro posicionamiento al gobierno. ¿Y por qué considerás que no se aplica la ley de góndolas? Me parece que hasta ahora falta decisión política, sinceramente. ¿Solamente ¿no? eso te parece? Yo creo Porque mirá que, sí. que, mirá que los grandes poderes, los grandes oligopolios, monopolios, también generan barreras de ingreso muy fuertes. A ver, ¿cómo está el mercado? Tenemos el 35-40% que son los grupos concentrados, sí. pues, eh, que venden alimentos, 200.000 comercios en todo sí. el país. Y bueno, el problema es que estos generan barreras de ingreso o no. Bueno, pero por eso, vos tenés herramientas para controlar eso, para acordar. Hay un montón de sectores de los grandes grupos económicos que sí están dispuestos y que de hecho lo vienen haciendo, acordando precios, precios mínimos, precios máximos, y lo cumplen. Pero hay otra parte que no. Nosotros, una parte del planteo que decíamos era: bueno, durante la pandemia las empresas alimentarias eh, tuvieron ganancias extraordinarias, extraordinarias. Bueno, y ahora las siguen teniendo con el tema de la guerra y de las exportaciones. Bueno, lo que pedimos es colaboren un poco más con la situación que tiene el país, no dejen de ganar, ganen un poquito menos, morir esa rentabilidad. Ahora, ¿cómo haces eso? Y bueno, el que quiere sentarse, dialogar y acordar y que tiene una responsabilidad social, buenísimo. Y el que no, vos tenés las herramientas que son la ley de Góndoras, por ejemplo, y la de abastecimiento, como otras. Después puede haber otras propuestas. Bueno, la justo, ley. Y bueno, tenemos una que se estos días. Claro, por eso. La, eso ruido, la ley de defensa de la competencia, porque somos un país sobrelegislado y subejecutado. Lo que vos decís es bueno, la ley cuando la existe. También no era la cosa. otra ley que iba Pero la ley a nombrar. Es esa, la competencia tiene años y años y hubo una observación de la Secretaría de Comercio Interior con ARCOR para evitar la integración vertical, no por la integración vertical en sí, sino para que no mate al resto de los competidores que están en esa línea. ¿no? Esa es la otra herramienta que iba a nombrar, que además también tiene que ver con permitir a los pequeños y medianos productores o a, los, a la producción de la economía popular poder insertarse en un determinado mercado que además permite vender los precios a menor precio. Los productos a menor precio también. Entonces, bien. vos también ahí vas formando precios. Le voy precios. a dar participación acá a Marcelo. Bueno, Marcelo, contame un poco. Eh, estas herramientas, ley de defensa de la competencia, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Todo lo que sea eh, tratar de no burlar el bolsillo del trabajador, vos sabés que las pymes lo dijimos miles de veces. Se Nosotros vivimos en el mercado interno. O sea, necesitamos ¿sabes? que la gente gane bien. Nos costó muchos años entender, sobre todo los que veníamos siendo empresarios de la década del 90, ya me voy echando la edad, sí. pero a eh, nosotros nos costó entender que el salario no era un costo. Nosotros veníamos de ese chip. No te sí. olvides que nos, nos hicieron creer que el salario era un costo, que contra menos era mucho mejor, y claro, así hicimos puré la, la producción nacional. Sí, pero y, después, en y el, el media... consumo. Claro, son, son los primeros en consumir. Exactamente, por eso nos dimos cuenta, ya este, por la década del 2000, que el salario sí. era una inversión. Hoy que lo venimos sosteniendo nos damos cuenta que el salario del sector privado que estamos tratando de recuperar va siempre a los mismos lugares, es decir, a los grupos concentrados que son los de los alimentos. Como bien decía Natalia, eh, ellos fueron esenciales del primer día. Vos fíjate que era imposible cerrar tanto los comercios como la producción sí, de sí, alimentos. Sí, obvio. Eh, hoy encuentran eh, facilidad, dado que el gobierno, gracias a la ATP, pudimos mantener la fuerte de trabajo y tener más o menos digamos que el poder adquisitivo no cayera, después con el IFE y con todo lo que está haciendo el Estado fiscalmente para poder sostener la actividad, se lo llevan los mismos. Cada vez que hablamos de controles, van rápidamente y remarcan. ¿Qué quiere decir? Que el 95% de las empresas que no estamos en la cadena de industrialización de los alimentos o la comercialización, hacemos los esfuerzos como la sociedad y quedan el 5%. Porque yo siempre digo el ejemplo, Gustavo, y creo que... Este, trato de ser muy contundente en esto. Nadie ve entrar con un changuito vacío a un hipermercado y salir con un changuito vacío. Quiere decir que la gente compra y consume. Pero sí vemos a veces en la caja registradora, viste, que vos vas, cuando estás por pagar, ves un salamín, una plancha, un tomate, un, este, no sé, un, un shampoo, un perfume. Y si esto que hace acá, claro, lo dejó porque se, la tarjeta se le vulneró, sí. porque se le, se le terminó la de débito, porque se le terminó el efectivo. Ese consumidor queda endeudado. Qué le queda para comprar un par de anteojos, un calzado, un juguete, un libro, un, un este, no sé, una, una joya, un, no sé, lo que vos quieras de lo que producimos las pequeñas y medianas empresas que no estamos en esa cadena de valor alimenticia. Entonces ahí está la preocupación nuestra. Nosotros nos parece que cualquier herramienta que tenga el Estado la apoyamos y la compartimos. Cada vez que decimos la palabra del control muchos se horrorizan. Bueno, sí. algo hay que hacer. Bueno, Natalia decía la sensibilidad, ojalá la tuviera, yo a vos, que ya tengan razón, uno que tiene por ahí más años, siempre estos muchachos son rápidos para o sacan el producto del mercado, o no lo ofrecen, o lo quitan de la góndola, o, le, o lo matan a la pyme porque lo ponen a visibilidad y le cobran un 30% más porque lo pusieron ahí. Entonces digo, la ley de góndolas sí, mata, fue muy mata, buena... Se matan a las pymes. Obvio. Pero por eso digo, entonces digo... Eh, a, pero a ver, ver tu opinión sobre la ley de góndolas. ¿Por, no, qué que no ¿Por qué no funciona? Porque nos falta el poder político para aplicarla. O sea, hay que convencerse de que si hay una y ley... la pregunta que le hago a ambos... ¿pero, pero ¿por qué no pasa un semáforo en rojo? Bien, vamos, pero la pregunta que le o hago... hay una ley que te lo impide. Obviamente, bueno, entonces, pero la pregunta, que que le, la pregunta que le hago a ambos. También no se desarticuló, por ejemplo, en la gestión anterior, toda la estructura que tenía la Secretaría de Comercio, donde... No conocen la... O sea, este gobierno arrancó sin estructura y con mucha gente... Y con con pandemia, pandemia, sí, con pandemia, y sin conocimiento de la cadena de valor. No, y sí, esa es la sensibilidad empresaria del momento que estamos viviendo, Gustavo. Esto es lo que hay que remarcar. Bien. Hoy estamos viviendo un momento crítico. Están teniendo ganancias siderales, eh, eh, tienen el mercado cautivo, es indispensable alimentarse. Muchachos, dejen un poco para los demás. A ver, Natalia. No, totalmente de acuerdo. Una síntesis brillante, ¿no? Me parece Bien. que... Y el tema de, a ver, falta el gobierno. No, tiene, no hay estructura en la Secretaría de Comercio. Se desmanteló la, la estructura que había. A mí me tocó participar cuando estaba Guillermo Moreno Y yo me acuerdo que en las reuniones había un conocimiento de la cadena de valor. Conocía a cada jugador, conocía cua, qué participación del mercado tenía cada uno, la intermediación y demás. Y ahora no hay estructura. Bueno, sí, puede ser. O sea, yo creo que igual la Secretaría de Comercio está haciendo un trabajo, va avanzando. Si no hay estructura, habrá que crearla o Bien. volverla a tener y hacer todos un esfuerzo mancomunado desde todos los distintos sectores para salir de esta situación. Pero bueno, tiene que haber una decisión de avanzar en el tema del control. Si no, esto, no hay consecuencias, no. O sea, ya sabemos lo que pasa, digamos. Natalia, te pido vos un segundito, vamos a un pequeño corte. No se vayan, continuamos con más nuestros. Bienvenidos al set. Centro Educativo Tecnológico de Atilra, un espacio para la formación, la capacitación, el arte y la cultura. Ubicado en Ruta Nacional 34, en el kilómetro 262, en un predio de 6 hectáreas y media, se encuentra el edificio del Centro Educativo Tecnológico, que se compone de varios módulos sustentables y es modelo para toda la región. Una amplia playa de estacionamiento otorga comodidad y fácil acceso a la institución. Con un puesto de vigilancia permanente, brinda máxima seguridad las 24 horas del día. El set dispone de espacios preparados y diseñados para el aprovechamiento pleno. Su moderno mobiliario y la incorporación de tecnologías brindan las condiciones óptimas para el desarrollo de las diversas actividades. Aulas con amplia capacidad de equipamiento, cantina y espacios de usos múltiples con wifi, sanitarios y lockers en cada planta, fotocopiadora y demás servicios constituyen un entorno de máxima productividad. Las salas de reuniones que se encuentran en cada planta, equipadas con mobiliario de alto confort, ofrecen el espacio ideal para actividades grupales, clases y talleres. La Biblioteca Nelson Mandela alberga más de 2.000 textos de estudio y obras para lectura recreativa. Cuenta con acceso a Internet, material digital, revistas y archivo. El auditorio brinda el entorno perfecto para la realización de espectáculos, conferencias y congresos. Gran capacidad, confort y tecnología de punta lo constituyen como uno de los auditorios más significativos y equipados de la región el paseo de la memoria y de la vida presidente néstor kirchner la plazoleta nunca más y el espacio de poesía de juan hellman conforman un sector que invita a reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro futuro el set dispone de su propio hotel preparado para hospedar a sus invitados alumnos y visitantes ofreciendo habitaciones y servicios de primer nivel también cuenta con gastronomía propia a cargo de chefs profesionales y un equipo especializado para brindar un servicio de altísima calidad. El Centro Educativo Tecnológico representa el compromiso de Atilra con la comunidad. Es la materialización de una visión del futuro. Es por eso que en el set el futuro ya llegó. Retomamos, la verdad que la charla bastante intensa, ¿no? Marcelo, bueno, contame sí. vos, estás en la cejera, sos, como dije, hiperactivo, eh, estuviste con Daniel Cioli, estuviste con Julián Domínguez, ah, te he visto en varios encuentros con el presidente de la Nación y vos, como empresario, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, cómo nos podés contar esta película? ¿no? Tu empresa, cierres, de esta película. Mirá, estamos en un. Realmente en un proceso de crecimiento de, de, de la economía, estamos viendo cómo estamos volviendo a valores viejos del 2018, ya el 2019 está superado, cómo estamos creciendo, pero nos encontramos con una coyuntura que la verdad que me tocó debatir en estos días en varios medios y que es increíble, la Argentina es maravillosa lo que nos está pasando, no encontramos mano de obra calificada. Es muy sencillo, nosotros tuvimos el 2015, fue un año electoral y sabemos que la Argentina siempre en un año electoral la hizo sobras, tuvimos cuatro años de políticas equivocadas sí. y dos de pandemia, con lo cual... Son siete años. Sí. En siete años vos tenés 40, tenés 6 millones de trabajadores activos permanentemente en ANSES, número más, número menos, 40 años de generación, de 25 a 65 años. ¿Qué quiere decir? Que en esos 40 años vos tenés 150.000 trabajadores por año que se van jubilando. Te imaginas que en estos 6, 7 años, cuando se jubilaba alguien, como vos no tenías una perspectiva, abrazo, medalla y beso. Con la torta y no sí, sí, vengas sí. nunca más. Sí, más porque de un millón más de, un millón de un trabajadores. Un millón de personas se fueron. Ese, sí. De ese millón, un 25, 30% pertenece a la industria. Uh -huh. De ese 30%, de esos 250, 300 mil trabajadores, 150 mil son de oficios. Uh -huh. Bueno. Faltan hoy, oficios. Claro, vos hoy, ese trabajador que en aquel momento se jubiló y estabas contento porque era un sueldo menos dada la política desacertada y como te dije, la pandemia, que gracias a Dios se jubilaba y era uno menos, si vos no sabías qué iba a pasar con tu sector, te imaginás que nadie aprendió a trabajar en las nuevas tecnologías, en las nuevas maquinarias. Y es increíble que estemos discutiendo, nosotros que queremos generar trabajo, pero trabajo calificado, y no conseguimos mano de obra, ni siquiera estamos consiguiendo capacitarla. Si no, ¿se esto puede es lo que estamos al los sí, sociales? Porque, sí, porque potenciar el trabajo lo dice claramente. Debe tener una contraprestación, que puede ser en un trabajo que se le designe en una cooperativa o capacitarse. Justo da 1.200.000 un un no potencialmente. Pero no vienen, eh, eh, Gustavo. Porque mi ejemplo, porque tienen dicen que tienen el temor de perder el plan, venía para acá y otro, otro dirigente me decía, que fue a otro programa, me decía, mira Marcelo, eh, estamos en, en la misma tesitura. Nosotros la gente no, no podemos conseguir trabajadores en blanco que la gente se incorpore. Nosotros no podemos trabajar en negro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces lo tenemos que comprar en blanco. Y la gente no quiere. Con lo cual es un. que nadie puede tomar un trabajo tiene un accidente, o pasa alguna cuestión, o va al tiempo, y después tiene un juicio laboral y lo pierde. Entonces, ¿qué le dice? Mira, te tengo que incorporar en blanco. Ah, no, 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 en blanco no. Entonces, parece mentira en la Argentina que estamos en un momento de crecimiento, que estamos en un momento de aprovechar la capacidad industrial instalada, que tenemos mercado cautivo, que tuvimos una... Este, eh, temporada turística récord que eso es muy bueno para el turismo y la gastronomía pero también para otros sectores vinculados que nos reactiva ¿sí? uh -huh. y no conseguís mano de obra ni podés formarla porque Gustavo, esto es lo que hay que convencer y aprovecho tu espacio y te agradezco que me dejes decirlo si no empezamos a capacitar gente, paremos el crecimiento porque no vamos a tener mano de obra un tema preocupante lo que estás diciendo me lo dijo la industria pesquera en Brasil no, consiguen, no, no consiguen mano de obra para seguir a pescar con gente que conozca si se vuelve la, la, el sector de la construcción vuelve y que tiene las perspectivas de hacerlo a valores de anterior del 2015 no tiene maquinistas uh -huh. Los tiene que formar. Claro. Porque no, en la universidad no salen los maquinistas. Obviamente. No salen los técnicos en telares que yo necesito para los telares o las inyectoras de plástico para hacer el cierre de plástico. No salen de la universidad. Salen de la práctica. Salen de haber estado mamando la máquina sí, de y de haber trabajado. Sí. Exactamente. Y vos no tenés empresa en este intercambio que, bueno, yo lo eché y lo toma otro o él se fue y porque le quedaba lejos y lo tomo yo o le hago una mejor oferta. El que lo tiene, lo agarra, le hace un tacle, lo lleva a la casa porque no consigue otro. Con lo cual lo cuida. Yo estoy cuidando a mis tejedores, que no, se me fue uno porque tuvo la suerte que no sé qué ganó en la lotería y le dije, por ¿Ganó favor, la venía atrás. Sí, no sé, porque. En la, <laughs> no, para ganar la lotería, la vamos, pucha, vamos. Ya digo, ganó la lotería y se me fue. Y le digo, eh, pero escuchame, me venía a trabajar igual, con lotería y todo. ¿Qué necesitas? Por favor. Y bueno, quiero reemplazarlo, Gustavo, y no puedo. Bueno, Natalia, eh, hablamos de precio, hablamos un poquito de política. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario político? ¿Cómo estás viendo, siendo el frente de todos, te meto en un terreno ágido, cómo estás viendo a las internas del frente de todos? Yo creo que mmm, pasamos ya un momento bastante convulsionado. Me ¿Sí? parece que estamos empezando a aprender a poder resolver o saldar o debatir eh, las diferencias o los matices hacia adentro. Me parece que estamos empezando en ese camino. Eh, yo creo que tiene que ver con una noción real de que tenemos dos años todavía de gobierno y que depende de lo que hagamos o lo que no hagamos, eh, vuelve el neoliberalismo a la Argentina. Entonces me parece que eso es lo más importante de todo que no es un problema para nosotros, eh, los referentes o los dirigentes o dirigentes políticas, sino que tiene que ver con que eso es lo peor que le puede pasar a nuestro pueblo, porque ya vivimos las consecuencias de esa política. Entonces me parece que, que bueno, que hay eh, una reflexión sobre ese tema y yo creo que bueno, empezamos un nuevo camino de nuevo de diálogo, de poder regenerar ámbitos de debate. Y tratar de saldar los matices o las diferencias. Pero vos no hacia adentro. siendo el frente de todos, ¿no pensás que se está haciendo un festín junto por el cambio? Porque una cosa es ser opositor y tener internas, y otra cosa es gobernar y tener internas. Y tener internas muy manifiestas, manifiestas en los discursos públicos. Y que de pronto los que no simpatizan con el gobierno dicen, ¡uh! ¡Pan comido! O sea, la próxima elección es para nosotros. Sí, en ustedes? una parte sí, a mí no, no me parece mal que tengamos diferencias y que las podamos manifestar, me parece que es, hasta es sano. Y, Bien, estoy y, de acuerdo, y, y, hasta ahí y, sí, vamos, estamos de está acuerdo. Bueno. Y la, el problema es que se dan cuenta que esa diferencia no termina en una síntesis. Por eso el problema es si caes en el inmovilismo o no. Yo creo que no caemos en el inmovilismo como gobierno, porque estamos tomando un montón de medidas, como ya, para no repetir todo lo que venimos sí. hablando, y que empezamos a crecer económicamente, a generar empleo, a reactivar la economía, todo eso. Ahora, ellos también tienen internas y también Obvio, nosotros nos hacemos oposición. Festín. No, no, por eso, pero digo, son oposición, pero me parece que tiene que ver con un tema eh, de del frente... sistema político sí. en general que tenemos que revertir de poder debatir más sanamente y de sí. generar más consensos y en las cosas que estemos de acuerdo a avanzar y en las que no. Sigamos debatiendo. Me parece que tenemos que, que empezar a aceitar un poco eso. Que creo que de a poco, sinceramente, por lo menos en las últimas semanas, vamos avanzando en ese sentido. Bueno, me alegro de que sí, a eso Por supuesto. Sabes que ahí ya me sale mi deformación de ex diputado nacional. Sí. mirá Mira, eh, ella era muy niña, no se va a acordar, era muy pequeña. Nosotros somos ah, más gracias. grandes. Eh, Alfonsín Víctor Martínez. Sí. Menem Dualde. Sí. Menem Rucau. Sí. De la Rúa Chacho. Sí. Néstor con Daniel. Sí. Cristina con Cobos. Sí. La relación de Cristina Budú, ¿cuándo fue buena la relación en nuestra democracia del presidente y del vicepresidente? No nos engañemos, no, no nos comamos eso de la pelea que nos quieren vender todos los días, o lo que se diga, no sé si se llamaba, nos parece una novela de televisión de las 3 de la tarde mexicana. Acá lo importante es lo que hagamos por el país, acá lo importante es que se está retirando la economía. Pero hay peleas que... que pero, tienen vos un entendés, pero, pero vos, y otras que pero vos tenés el razón, sí, pero los medios son los que nos hacen acordar todos culpa, los días. A ver, el tema, de es subsidio, el tema de subsidios y tarifas, ¿no inmoviliza? No, 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 pero los nada. dos Federicos con Martín Guzmán. A ver, pero pelea estuviste siempre en los gobiernos. Acá lo importante es, el, el, es como decía Natalia. Acá lo que tenemos que tener en claro, fuera de la pelea que podamos tener o discusión, vos tenés que las primeras empresarias nos llevamos todas bien. No, vos tenés que los empresarios nos llevamos todo igual. Obviamente. Vos tenés que la hulla festeja, que la cejera crezca. Entonces digo, a ver, esto es lo que nosotros tenemos que. Pero lo más importante es a dónde vamos. Y como decía Natalia, acá tenemos que entender hacia dónde quieren ir los dirigentes. Que por más que se hablen, no se hablen, discutan, se abracen, tomen un café, o no, o no, o no, no, no sé, o no, 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 digamos, ni se encuentren, ¿qué es lo que están proponiendo? Y qué está proponiendo el otro lado que aprovecha esta discusión, que también la tiene, pero la maneja mucho mejor, bueno, porque ahí, tiene, ahí, mucha tiene mucha cobertura. Tiene mucha cobertura. Porque sí, fíjate sabe. que también, lo que hablábamos de los precios antes, qué casualidad que si vos vas a ver, ponés la palabra a control, desfenestran al secretario o al ministro. Y los domingos lees los avisos de los supermercados en 28 páginas que tiene cada uno. Entonces digo, a ver, digo, seamos honestos, ellos defienden otros intereses. Y está bien, lo que está mal es que la sociedad no lo sepa ver. Por eso aprovecho este pequeño espacio y esta pequeña. Sí, reflexión. obviamente, obviamente. Bueno, cerrar con un, algo cortito. Eh, nada, que vamos para adelante y que vamos bueno. a poner a la Argentina de pie. Bueno, muy bien. Señores, muchísimas gracias acá a la diputada Natalia Soto, lo mismo para vos, que tiene una agenda muy intensa, Marcelo Fernández, que se acercaron acá al estudio. Yo me despido a de todos ustedes y agradezco a Sastrería Windsor, lo tenemos ahí, www.sastreríawindsor.com.ar, eh, bueno, que permite este cambio de vestuario todas las semanas. Nos vemos la semana que viene, pero no se olviden que el día sábado tenemos un programa especial, Nuestra Voz, la edición especial de los días sábados, donde es más descontracturado, no hablamos de política y economía, sino que revivimos todas las temporadas del Centro Cultural LOW. Me despido a todos ustedes, hasta la semana que viene y también para este sábado, para Nuestra Voz Edición Especial. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino.